Bueno, chicos de emprendimiento del Politécnico de Cundinamarca, buen día para todos. Bueno, arrancamos con el capítulo 2 que hace referencia a todo el tema de gestión de marketing. Y la primera parte es el estudio de mercado. El estudio de mercado hace referencia a qué grupo de consumidores quieren o van a adquirir nuestros productos o servicios. Y también que necesitan satisfacer una necesidad. Esto es bien importante. Entonces, según el lugar donde habiten, tienen también que definirse geográficamente y cuál va a ser nuestro total de personas alcanzadas. Esto lo podemos encontrar en diferentes bases de datos de los municipios, como el DANE. Entonces, ahí nos da aproximadamente la población según los últimos censos. Entonces, arrancamos con esta primera tablita. Tamaño total del mercado. Entonces, ¿a cuántas personas queremos impactar? Aquí también lo podemos definir por municipios o de pronto por regiones. En un caso dado, algo más grande. Entonces, en el apartado volumen o cantidad del bien o servicio que se comercializará, entonces aquí estamos hablando de tamales. Entonces ellos indican que aproximadamente venderán 4.320 tamales en un año. Entonces ustedes también tienen que mirar si es un bien o un servicio, cuántos servicios van a vender en ese año. Lo vamos a extender y vamos a dejar el lapso un añito. Segmento de mercado en el cual se enfocará la empresa. Entonces, en este caso, ellos van a atender familias, locales, oficinistas, eventos especiales, festividades y venta para desayunos de estos tamales. En el caso, por ejemplo, de una empresa de servicios, también nos vamos a enfocar a qué tipo de mercado nosotros nos vamos a enfocar. ¿Listo? Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro y eso está a partir de lo anterior, del anterior capítulo. Luego tenemos competencia tanto directa como indirecta. Aquí vamos a nombrar qué competencia tenemos en el sector, ¿vale? Que de pronto nos puedan quitar nuestros posibles clientes. Entonces, en este caso, pues vendedores de tamales, restaurantes, locales, panaderías. Entonces tenemos dos, de manera directa y de manera indirecta. Y principales proveedores. Entonces, ¿quiénes nos van a generar esos recursos o esa materia prima para hacer, en este caso, los tamales? Entonces, supermercados, plazas de mercados. Entonces también tienen que evaluar si es un bien, un servicio. Recuerden que muchas veces dependemos de otros para poder ejecutar de la mejor manera estos servicios. Entonces los vamos a colocar. Luego tenemos el 2.2, que es el mercado consumidor. Entonces, como tal, investiga el comportamiento de los consumidores para detectar las necesidades y los deseos de consumo y la forma de cómo las vamos a satisfacer. Además de averiguar hábitos de compra, lugares, momentos y preferencias, el objetivo es aportar datos que permitan y mejoren las técnicas del mercado para la venta del producto o de una serie de productos que cubran la demanda que no está satisfecha en los consumidores. Listo, luego pasamos a segmento de mercado, que esto nos implica encontrar un criterio para clasificar los diferentes tipos de clientes en el mercado, identificando así los grupos suficientemente grandes o homogéneos que tengan las mismas necesidades y reaccionen de la misma manera a la hora de aplicar técnicas de marketing. Entonces, para definir este perfil de segmento debemos identificar algunos datos como cuáles, como por ejemplo de manera individual, el consumidor final. Entonces, por ejemplo, género, estado civil, nivel de ingreso, tamaño de la familia, ocupación, rango de edad, grado de instrucción o de pronto grado de estudios, entre otros. Por otro lado, si nos vamos a enfocar a las empresas, entonces, ¿qué tipo de empresas o de pronto qué volumen de ventas deben tener estas empresas al mes? También el precio de compra, la mínima cantidad de compra, el número de empleados, la antigüedad del negocio y cuáles son las actuales proveedores, entre otros. Entonces, en este caso, para la venta de tamales se segmentó en tres partes, que son personas mayores, familias y personas.
Entonces, personas mayores de 45 años, aunque aquí les faltó especificar, como les decía, de pronto el género, el estado civil, el nivel de ingreso. Porque, ¿qué pasa? Que muchas personas mayores de 45 años con ingresos de pronto muy bajitos no van a poder comer tamales al menos un día a la semana. Entonces, esto también lo tenemos que tener muy en cuenta. El tipo de familias, por ejemplo, estratos 1, 2 y 3. Aunque yo sé que los tamales lo están consumiendo casi todos los tipos de familias. Es de gusto general aquí en Colombia. Las personas, entonces personas que les gustan la variedad de tamales. En este caso estaban ofreciendo tres diferentes variedades de tamales. Tamales de pollo, tamales de carne y tamales mixtos. Pasamos al mercado competidor. Entonces todo lo relacionado con el mercado competidor está haciendo referencia al conjunto de empresas o negocios que comparten nuestro mercado con el mismo producto o servicio. Entonces, aquí vamos a realizar un estudio en base a esta tabla. ¿Listo? Entonces, en el concepto, entonces vamos a revisar más o menos el tráfico de clientes, los precios, la reputación entre los clientes, la calidad de la atención, la ubicación del local, el aspecto del local, la comodidad del local, la política de venta, las garantías, la disponibilidad al público del producto, la imagen, las promociones, las aplicaciones TIC o tecnología en la información y la comunicación, que es todo lo relacionado con publicidad en redes, y los puntajes, que ya sería el total de acuerdo a la tabla. Entonces vamos a calificar de 1 a 5, siendo 1 muy bajo y 5 muy alto. Entonces, por ejemplo, aquí competidor A, aunque faltó fue nombrarlo. Por ejemplo, panadería Trigo. Entonces, tenemos un tráfico de clientes de 4. ¿Listo? Entonces puede ser que el flujo de personas es bastante alto. Los precios también son buenos, porque le colocaron un 4. La reputación es bastante buena. Entonces, entre los clientes se comparte que esa panadería es buena y que venden buenos tamales. La calidad de la atención. Entonces, ya aquí mire, hay una ventaja competitiva entre la competencia. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, la panadería Trigo, a comparación de las otras, la calidad de la atención es... no es ni siquiera regular, porque regular sería un 3. Es mala. Por no decirlo, pésima. Listo, mientras que por ejemplo nuestra empresa tiene un 4. Listo, entonces aquí tenemos que ser muy objetivos en la calificación. La ubicación del local, número 5, o sea, está ubicada de pronto en un lugar o en un sector donde hay bastante flujo de gente y en un sector comercio. Aspecto del local, 3, entonces aquí ya se baja un poquitico más. Comodidad del local, 5, entonces la gente se amaña, hay mesas cómodas. El espacio está lo suficientemente bien diseñado, etcétera. Política de venta. Entonces, ¿cuáles son las políticas que maneja la empresa en cuanto a las ventas? Por ejemplo, si dan promociones, si después de cierta cantidad de pronto hagan algún descuento, etcétera. Las garantías. En este caso, pues como es venta de productos, pues estas garantías sobrarían. Aunque, ¿qué pasa? Que muchas veces, por ejemplo, en un caso, no sé si a ustedes les ha pasado que entran a un negocio y un tamal les salió agrio, ¿vale? Entonces, pues, que al menos no lo cambien y no empiecen a justificar que están así, que no hay cambio. Entonces, también, todo el tema de garantías. Recordemos que por medio de estas garantías nosotros le estamos ofreciendo al cliente que nuestros productos son de buena calidad. Y que de pronto por un error en la fabricación o de pronto en el tratamiento del producto se pudo haber dañado. Disponibilidad del producto. Entonces, ¿será que siempre hay tamales? ¿O después del mediodía se acabaron los tamales? Entonces, ojo con eso. Imagen. La belleza entra por los ojos y los negocios también. Entonces, tengamos muy en cuenta. El 4 está bastante alto en comparación de las otras empresas. Promociones. Entonces, 1-1-1. Aquí estamos bajitos, pero ¿qué pasa? Que nosotros también tenemos que crear estrategias de promoción de nuestros productos. Esto es muy acertado en el tema del emprendimiento. Aplicación de las TICs. Recordemos que ahorita las redes sociales están moviendo bastante y todo el tema de video, imágenes, todo eso.
o piecitas publicitarias para compartir, no solo en Facebook, WhatsApp, Twitter, sino en WhatsApp, en diferentes redes, nos posibilita de pronto de que la gente conozca más de nuestro negocio. Y los puntajes. Entonces aquí vamos con la sumatoria. Nos damos cuenta, la empresa de ellos tiene un 53, que es una ventaja competitiva bastante grande. Listo, pasamos a la siguiente parte, que como les decía anteriormente, es todo el tema de ventaja competitiva. Y hace referencia a los atributos que vuelven al negocio único y superior a sus principales competidores. Entonces, en esta partecita se trata de las ventajas o los beneficios exclusivos que nosotros le vamos a ofrecer a nuestros clientes y que la competencia no está ofreciendo. Entonces, como tal, representa una ventaja competitiva cuando el cliente lo percibe y lo valora. Esto es bastante importante, ya que al crearlas y sostenerlas, y si no es comunicada de una manera muy acertada, es posible que no genere ventas. Entonces aquí vamos a colocar cuáles serían esas ventajas competitivas que los clientes desean y que las otras empresas no le están dando. Entonces, por ejemplo, aquí nos colocan calidad y sabor que nos hacen exclusivos. Entonces, un tamal bien sabroso es una ventaja competitiva. Precio asequible. Recordemos que muchas personas no tienen la cantidad de dinero suficiente pronto para adquirir este tipo de manjar en sus hogares. Todo el tema de marketing, eso también. Aquí les faltó presentación y envíos gratis. También esto es positivo. De pronto que puedan hacer esos domicilios. También es bueno que tengan un número habilitado, etc. Les faltó algo y de pronto son las promociones. Por ejemplo, compré 5 y lleve gratis 1. ¿Sí? Y de pronto lo que se hace es que por medio del ajuste de precios, o sea, tampoco nos vayamos a pérdidas. Bueno, pasamos a otro espacio 2.4, que es el mercado proveedor. En este mercado proveedor nos va a relacionar los proveedores con los que se debe establecer algunos criterios y se debe negociar y compartir en todo momento. Entonces, gracias a estos mercados proveedores nos van a ayudar a suministrar todo el tema de materia prima. Listo, entonces aquí lo que vamos a hacer es una pequeña introducción. En este caso, si ustedes se dan cuenta, en el mercado de nuestro proyecto productivo, relación con los proveedores, Hermé como pilar fundamental para el éxito y la sostenibilidad en nuestras operaciones. Recordemos que sin proveedores no tenemos productos en este caso. ¿Listo? Entonces, es una pequeña introducción. Pasamos al 2.4.1, que son los criterios de evaluación de proveedores. Igual que con nuestra anterior tabla, entonces vamos a colocar de 1 a 5, siendo 1 muy malo y 5 excelente. Entonces, en este caso, se fueron a 3 tiendas diferentes. Entonces, precios. Entonces, si nos damos cuenta, aquí ellos colocaron fue un precio y ustedes van a ir buscando el mejor precio para que les quede mayor cantidad de ganancia. Financiación 3, 5, 2. Entonces, es decirle, colocando la calificación a todos estos para que así saquemos el mejor proveedor. En muchas ocasiones, por ejemplo, en el caso de los tamales, se compra, por ejemplo, las hojas en un lado, los ingredientes en diferentes partes para que salga mucho más económico al momento de hacer la sumatoria. Luego vamos a pasar a la estrategia de marketing. Nos vamos a saltar esta partecita, es proyección de ventas. Y la estrategia de marketing hace referencia a las 4 estrategias mediante las cuales debemos trabajar para ganar preferencia del cliente y alcanzar los objetivos comerciales. Entonces, aquí igual que en el anterior, vamos a colocar un pequeño párrafo sobre la estrategia de producto. Entonces, en el contexto de nuestro proyecto productivo, es esencial considerar una serie de elementos clave que definirán la propuesta de valor en nuestros productos o servicios. Estos elementos no solo comprenden las características y beneficios que ofrecemos, sino que también
el diferencial distintivo que nos proporciona en el mercado. A través de esta introducción exploraremos aspectos esenciales que dan forma a nuestra oferta, desde la presentación hasta la evolución y desarrollo continuo de productos nuevos o servicios. Entonces, aquí yo les explico que el enfoque se centra en comprender y satisfacer las necesidades y los deseos del mercado consumidor del municipio de Chocontá, ofreciendo soluciones innovadoras y de calidad, en este caso, los tamales. A lo largo de este proyecto analizaremos en detalle los principales productos o servicios que conforman nuestra oferta, destacando sus características distintivas y beneficios como abordan las necesidades del mercado. Listo, entonces aquí en esta tablita ustedes van a colocar la cantidad de productos o servicios que ustedes van a ofrecer como empresa. Entonces, como les decía, hay cuatro tipos de tamales que ellos van a ofrecer: tamal de cerdo, tamal de carne, tamal de pollo y tamal mixto. Luego vamos con la estrategia de precios. Recuerden que muchas veces el cliente se va de acuerdo al precio y a la calidad, y en muchos casos también la gente asocia un precio muy bajo con una calidad regular o mala. Entonces tenemos que colocarlos como en una balanza. Acá igual un pequeño párrafo y vamos a colocar la estructura de precio. Entonces, por el costo de venta o producción, entonces los tamales le salen a 4,000 pesos. El descuento, con descuento, entonces 4,000, a partir de 43,500 se les da un descuento. Los impuestos, pues generalmente los impuestos se toman es de acuerdo a los productos que se consumen o se compran en la canasta familiar para hacer estos tamales. En este caso, pues como ellos no van a pagar impuestos, entonces colocan cero. Comisión de venta, entonces si por ejemplo vamos a que otra persona nos venda el producto, entonces le vamos a dar una comisión de venta. En este caso, pues colocan 5,000, yo pienso que es un precio muy elevado, entonces sería 500 pesos por unidad. Listo, el margen deseado, entonces lo ideal es que nos quede ganancia 1,500 pesos y el precio de venta nos va a quedar 6,000 pesos. Entonces, si nos damos cuenta acá, esto tiene que acordar con esto. Y aquí vamos a colocar los porcentajes de acuerdo a esto. Listo, estrategia de distribución. Esto es bien importante porque incluye el conjunto de estrategias y procesos y actividades necesarios para llevar los productos desde un punto de fabricación hasta el lugar en el que esté disponible para el cliente final, ya sea un consumidor o un usuario industrial, en el caso de que sea un servicio. Entonces, aquí lo que vamos a definir muy claramente es cómo nosotros vamos a llevar ese producto. Entonces, ya sea por catálogos, por páginas web, en este caso, por ejemplo, puede ser mediante domicilios o distribución en un vehículo. Luego vamos con la estrategia de comunicación, que esto también es bastante importante. Entonces, en este caso, la estrategia de comunicación nos va a brindar el conjunto de decisiones y prioridades basadas en las herramientas de comunicación disponibles. En este caso, tenemos que establecer las decisiones tanto en materia como en contenidos, en la utilización de canales o elementos de contacto con los clientes para realizar el seguimiento y cerrar las ventas, que es tan importante. Y como les decía anteriormente, una empresa sin ventas quiebra. Entonces, la razón de ser son las ventas. Entonces, aquí les voy a colocar un pequeño párrafo. Entonces, en el proyecto productivo tal, entonces las estrategias de decisiones, prioridades, entonces ahí lo van a adecuar a su emprendimiento. En este caso, los componentes van a ser papelería. Entonces, van a utilizar en este caso tarjetas, carpetas, volantes, publicidad, entonces carteles en el local, de pronto un spot publicitario, ya sea en radio o en televisión local. Hoy promociones, entonces las ofertas con los asociados, las redes sociales, todo el tema de diseño, la comunicación, de pronto un call center, una persona que, o la secretaria que se va a encargar de responder, y otros. Entonces aquí vamos a colocar el presupuesto que tenemos disponible para esas estrategias de comunicación. Y listo, chicos, eso es todo. Entonces espero que les vaya muy bien con esta unidad. Cualquier cosita, cualquier duda, cualquier pregunta, me pueden hacer la respectiva pregunta. Yo estoy disponible.
Estoy en horario de 6 de la tarde a 10 de la noche para contestarle sus preguntas. Entonces quedo a sus servicios, ¿vale? Entonces un abrazo y les deseo éxitos en esta unidad.